Bueno, Nicole Romano Vera, debutaste en el Campeonato Argentino Femenino de Motocross con un podio. ¿Contenta con esta primera gran actuación a nivel nacional? Sí, la verdad que muy contenta, metí mucho esfuerzo, entrené mucho físico también como moto. El sábado fue una pista bastante seca y el domingo cambió totalmente, pero traté de dar lo mejor. La carrera fue en Córdoba, en Río Tercero. Es un circuito que a mí me encanta, la verdad que es un circuito largo y con muchos saltos. Y el día sábado estuvo muy seco y el domingo llovió toda la mañana. La verdad que era la primera vez que andaba en barro, pero se me dio bastante bien. Ganaste una de las mangas, ¿no? Sí, gané la segunda manga y la primera manga salí quinto. Bueno, y con el resultado general, tercera, podio para tu debut con todas las chicas del país, las mejores del país. ¿Cómo te sentiste en ese nivel y con una moto ya de mayor cilindrada? Y bastante contenta, la verdad que no me lo esperaba. No me esperaba hacer podio más que nada, digamos. Ah. Iba con buenas expectativas, pero no me imaginaba llegar al podio. ¿Se te hizo larga la carrera? ¿Se te hizo corta? ¿Te cansaste? Se me hizo larga más que nada por el barro, estaba bastante complicado y al ser la primera vez que andaba en circuito así, bueno. Bueno, Nicole, obviamente hay un calendario extenso por delante, ¿qué es lo que se viene? Y la próxima fecha es el 14 y 15 de mayo en Villa María, Córdoba, el campeonato cordobés, y la próxima del argentino es el 4 y 5 de junio en La Rioja. Y obviamente vengo entrenando mucho y bueno, para dar lo mejor siempre. Con el apoyo de los hermanos, de la familia, que no te abandona nunca. Sí, siempre con el apoyo de ellos y del colegio también, que está siempre presente. Y bueno, también agradezco a la 28 que estuvo ahí prestándome la carpa y apoyándome.